Yo podría llamarle esta noche noche de destino. I could call this night a night of destiny. Dios hizo una convocatoria. This is a convocatory. Yo le compartí el domingo a la iglesia. And I told the church on Sunday. Y le decía. And I said. Cuando no te toque desafiar, no desafíes. When it's not your turn to defeat, don't. Pero de tiempo en tiempo tienes que provocar desafíos. But from time to time, you gotta provoke a challenge. Cuando lo que se está diciendo en la atmósfera está contrarrestando lo que dijo Dios, is going against what God said. De la boca de los ungidos tiene que salir un desafío. From the mouths of the anointed one, a challenge gotta come out. Elías no estaba preocupado. Elijah wasn't worried. Por lo que estaba diciendo Jezabel. For what Jezebel was saying. Ahora él estaba enfocado. He was focused. ¿En qué situación estaba provocando en el pueblo la necesidad? Entonces, en medio de esa crisis, in the midst of that crisis, él hizo una convocatoria. He called for a meeting. Y la convocatoria fue, and it was, dile a los profetas de Baal, tell the prophets que of Baal, suban al monte Carmelo, to go up to the mountain of Carmel, porque hoy se va a saber, because today we're gonna know, si Jehová es Jehová, if Jehovah's Jehovah, o si Baal es Baal, or if Baal is Baal, los hombres que están en este lunes de fuego, the men that in this Monday of fire, en cada lugar donde Dios lo ha puesto, in every place God has put them, lo ha puesto con un desafío, he's put them with a challenge. Y aunque tú no quieras, want, vas a tener que hacer una convocatoria para demostrar en tu entorno show, de quién es el poder, who the power de quién es la autoridad, who the authority belongs, quién tiene dominio. Who has dominion? ¿Sabe lo que Dios me dice que te diga? Dile a los que están el lunes de fuego que mi brazo no se ha cortado. Sé que alguien iba a alabar a Dios aquí. Toca a dos personas, mira el brazo de Dios. No se ha cortado. Dale la mano y dile, vienen señales que van a evidenciar el respaldo de Dios sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Todo el que está aquí grite señales, prodigios, wonders, manifestación, manifestation, la evidencia, evidence, de lo que Dios ha dicho. Of what God has said. Han estado pasando cosas extrañas en mi vida. Weird things have been occurring in my life. Y Dios me habló fuerte. And God spoke to me strongly. De que va a comenzar a golpear. That he's going to start to beat. La lógica humana. The logic and the con su poder sobrenatural, with his supernatural power. Y se armó un revolú en mi país ahora mismo, and a situation occurred right now, porque Dios me dijo 2023, because God said 2023, el año de pocas palabras y mucha manifestación, the year of less words and more manifestation. Yo pensé que alguien iba a alabar a Dios aquí. I thought somebody was going to worship God. Adentro de este auditorio, inside this auditorium, están los hombres de los últimos tiempos. La gente que va a oír serpientes y escorpiones. Yo pensé que alguien iba a gritar a ver a eso, por favor. Toca a dos personas y dile, se acabó la burla. Prepárate para ser usado. Siento la gloria de Dios aquí. Señales. Por eso cuando Rafael hablaba, that's why when Rafael mi espíritu al día, my spirit was more, lo único que hacía, the only thing it did, que el ministerio de Cristo, that the ministry of Christ, fuera reconocido, was to be recognized, es que él lo decía, it was that he would say, y también lo manifestaba. And he also manifested. La crisis de este tiempo, the crisis of this time, es que tenemos gente que lo dice, is that we have people that don't, pero say, no lo puede demostrar. Esa historia va a cambiar. Yo pensé que alguien iba a gritar amén a eso aquí. Lo vas a decir. Y también lo vas a manifestar. Y todo esto está convirtiéndose en un revolú. Cuando le comienzan a decir falso a lo que tú haces, when they begin to say false to what you do, es la manera del diablo ser padre de mentiras. It's the way of the enemy be the father of lies. Porque todo lo que
el diablo le llama falso es porque está siendo visitado por lo verdadero. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Mira que te queda cerca de ti, deja que te digan falso. Y es todo lo contrario a lo que están diciendo. Porque a lo que el diablo le llama falso, el cielo le llama verdadero. Si no dicen amén, yo no puedo profetizar aquí. ¿Alguien está listo para lo que viene aquí? Señales y prodigios. Los hospitales se van a vaciar. Las muelas se van a plastificar en oro. En diamantes, en chocolate. ¿A quién puede alabar a Dios ahora? Se acabó el tiempo de lo dicho. Prepárate para lo manifestado. Veo a Spanda. Cuando vi a Rafael, impartiendo la toalla, imparting the towel, el Espíritu Santo me dijo, the Holy Spirit told me, van a pasar milagros en el momento presente. Miracles are going to occur in the present. Y hay una generación que enviará palabras a domicilio. In this generation, my God, ahora mismo, en este momento, right, la gente que está conectada a YouTube, people that are connected right, van a comenzar a vomitar todo tipo de enfermedades. Las células cancerinas, muchachos. Aleluya, muchachos. Las células cancerinas. Van a comenzar a quemarse. Hace cuatro domingos, la iglesia que pastoreo, the church I pastor, fue una señora, was a lady, con un cáncer. She came with cancer. Su hija la llevó a la iglesia. Her daughter brought her to church. Porque los médicos le dijeron la vamos a operar de vida o muerte. Because the doctor said they're gonna operate her because she was dying. A las 9 de la mañana. She came at 9 in the morning. La señora fue con una peluca. She came with a wig. Y le dije el video nadie lo va a ver. I said nobody's gonna see the video. Pero quiero quitarte la peluca para evidenciar. But I want to take the wig off for evidence. El daño que te han hecho las quimios. The hurt that the chemotherapy. Le dije did. No lo voy a enseñar ahora. I'm not gonna show it. Pero cuando el cáncer desaparezca, vamos a enseñarte con la peluca y con tu cabello natural. Alguien alabe la gloria de Dios. Si Toquisha está enseñando las nalgas, la iglesia va a demostrar el poder. Alguien tiene que alabar a Dios ahora. Mira que te queda cerca, deja el show, mire, deja el show. Stop the show. Y le enséñale al diablo. Que todavía Dios libera. Esta iglesia no celebra la palabra. Celebrate. Veo a Suenda. ¡Wow! Y le dije a la señora. And I told the lady. Mañana cuando te operen. Tomorrow. Habrá un cambio de diagnóstico. There will be a change of diagnostic. La señora lloraba. She cried. Su hija y su marido lloraban. Her daughter and her husband cried. Fueron al hospital 9 de la mañana. They went to the hospital 9 in the morning. Pasé una jarra de aceite en su cabeza. Under oil I poured over them. El médico la abre. The doctor opens her. La operación era para 6 horas. The operation was for 6 hours. Lo veo extenda. Y el médico está buscando el cáncer cuando and the doctor's looking for the cancer. Dice, ¿qué pasó con ella? He said, what happened with ¿qué her? Le dieron a beber? What did they give her to drink? Porque yo no encuentro el cáncer por ningún lado. Y le digo, ciérrenla rápido para it que said, no se infecte. Solamente un milagro. Only a miracle. Yo sé que algo va a pasar aquí. ¿Sabe qué es lo que viene? La sorpresa para tu médico. Yo profetizo en esta noche que hay cambio de diagnóstico. Santa, cuidado. Hay cambio de diagnóstico. Hay una unción en tu mano derecha. Levante la mano y haz conmigo así. Y grite fuerte, el diagnóstico va a cambiar. Dios mío, esto se va a salir de control aquí. Suelta carta, yo siento gente que está siendo empoderada. Con una acción para hollar serpientes. Para hollar serpientes y escorpión. Mira. ¡Au! ¡Sata carta! ¡Agárrala! ¡Suelta! ¡Serpientes y escorpiones! ¡Serpientes y escorpiones! ¡Tócale la mano a alguien y dile nada te daña!
Santa, dile, nada te dañará. Nothing will harm you. Agárrala, Felipe. Tienes mucho miedo a lo que dirán. Scared about what they were going to say. Tienes mucho miedo a la represalia. Scared of what's going to come. El que no está listo para ser criticado. Who's not ready to be criticized. Mucho menos se aliste para ser usado. Don't get ready to get used. ¿Quieres ser usado? You want to be used? Y pasar infragante. And pass as a fragrance. No, la gente se va a dar cuenta. People are going to notice. Que la que era una adicta a la pastilla. Ahora saca gente del hospital. Saca que le lave la gloria de Dios. La gente se va a dar cuenta. Que la depresiva echa demonios fuera. Cuando acá anda carga. Y Dios me habló. God spoke to me. Y me dijo para los que te van a escuchar. For those that are going to hear you. He señalado un tiempo. It's a time. Mi dedo está sobre la cabeza de alguien. Y oí la voz de Dios que me dijo. And look, I heard the voice of God saying. No voy a improvisar. I'm not going to improvise. Cada episodio tiene fecha. Has a time, a date, para que se cumpla. A date for it to be fulfilled. Y le dije, entonces dame la palabra. I said, so give me the word. Y me dijo, Génesis 18. He said, Genesis 18. Y dije, ahí. There. Y me dijo, Michael. Said, Michael. Háblale a los que están el lunes de fuego. Speak about those in Monday of fire. Todos los que están en el escenario. Everybody that's in the scene. Hay un tiempo que ha sido señalado. There's a time that's been set. Saque su dedo derecho y diga conmigo, Dios. Say, God, señaló un tiempo. He chose a time para mi manifestación. For my manifestation. Dile que te queda cerca. Yo no estoy desesperado. I'm not desperate. Cada día que pasa. Every day that passes. Se acerca el cumplimiento. The fulfillment gets close. Dios mío, alguien tiene que alabar a Dios aquí. Somebody gotta worship. Que lo que Dios prometió sobre mí. Dile que te queda cerca. Tú me hueles a cumplimiento. Yo siento la gloria de Dios ahora. Toda santa caiga. Satana. Agárrala. Agárrala, que esa mujer te huele a cumplimiento. La serpiente que te atacó no te va a ver. Pitua, cuidado, cuidado. Mírala acá, suelta acá ya. Agárrala. La tierra. La tierra tiembla ante él. Hombre con los suyos al mencionar el nombre del Señor. Hay un conflicto. There's a conflict. Entre un cumplimiento. Between a fulfillment. Y lo que para el hombre es un retraso. And what for a man is a delay. ¿Sabe lo que Dios me dijo? You know what God told me. Lo que tú le llamas retraso. What you call a delay. Yo le llamo capacitación. I call it capacity. Aquí hay gente que no se le ha retrasado nada. Here that nothing got delayed. Lo están capacitando para el cumplimiento. The capacity for the fulfillment. Si ustedes no gritan, yo no puedo profetizar. If you don't scream, I can't prophesy. Dile que te queda cerca. Lo tuyo viene completo. Que puede lavar a Dios ahora. Suelta carne, ingeniero. Toma. Dios mío, hay altares del diablo. Oye, mira, mira, suelta carga. Agárrala, que viene un cumplimiento. Agárrala. Sácala de ahí, sácala. ¿Cuánto creen? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sucederá. Sucederá. Sé que no sucederá. Hay un conflicto. There's a conflict. En Génesis 18. In Genesis 18. Y hay una duda. And there's a doubt. En si la que se le prometió el baby. If the one that was promised. Verdaderamente lo va a parir. The baby is going to really give it birth. ¿Sabe dónde mucha gente lo está dañando contigo? You know where people are getting messed up with que you. Que creen que lo que se te prometió a ti. They think that what was promised se va a cumplir en otra gente. It's going to fulfill in somebody y else. Y por eso agarra esperando que
tú le pases el marido. Alguien me alabe a Dios. Ahora sí nadie alaba la gloria de Dios. Pinta canta, dile que te queda cerca. Yo no presto mi promesa. Yo siento la gloria de Dios. Las promesas no se prestan. Las promesas se ven cumplidas. Esta iglesia no celebra la palabra. Levanta la mano, dile que te queda cerca. Si a mí me lo dijeron, yo soy que lo voy a ver. Sánchez. In the conflict del diálogo, of the dialogue, hay un cuestionamiento, there's a questionary. Y le dicen al ángel, and it tells the angel, humanamente hablando, no hay forma. Humanly saying, there's no way. Y el ángel le dice, hay algo imposible para Dios. And the angel says, is there something impossible for me? Y le dice el ángel, en el tiempo señalado. And the angel said, there's a time coming. Eso es lo que la gente no ha podido entender. That's what people have not been able to see. Que mientras tú estás haciendo ayuno para tratar de torcer el brazo, that while you're fasting to try to twist that arm, el Señor dice, yo no sufro de Alzheimer. He says, I don't a mí no se me olvida lo que yo te hago. Alguien está listo aquí. Somebody ready. Dile que te quedas cerca, hay un tiempo señalado. Saca el dedo y háblale al mundo espiritual. Y grita fuerte, mi tiempo está señalado. Wow, santa caiga. El tiempo de que tus hijos se reconcilien. Ay, santa, yo vengo a gritar a una madre aquí. Dios te dice, tú no le pariste hijo al diablo. No le pariste hijo al narcotráfico. Tus hijos tienen pacto. Your children have a pact. Hay un tiempo señalado. There's a specific time. Lo que pasa es que en la espera del cumplimiento, what happens is that in the wait of the fulfillment, es donde vienen los traumas. It's where the trauma comes. La duda. The doubt. Y el bullying. And the bullying. Pues como tenemos una sociedad exigente, since we live in a society that's demandante, that demands, que para creer que tú eres de Dios, that for them to believe you're from God, tienes que estar recibiendo buen carro, you gotta be showing you got a car, buena casa, a nice house, y el mundo y el morbo, and the world and everything they speak, te han querido enseñar cosas antes de tiempo, has wanted to show you things before time. Por eso tus bendiciones son atento a préstamo. That's why your blessings are through what they lend you. Ahora se le fue el gozo a alguien aquí. My God. Por eso tus milagros son atento a la mentira. That's why your miracles are through lies. Por eso Dios te dijo que te va a bendecir. That's why God said he's gonna bless you. Pero no está buscando el hombre que tú ames, sino el que te dé cuarto. Aunque te lleve 28 años de edad. Ahora sí nadie alaba la gloria de Dios. Porque tú lo que quieres es papeles. No quiere amor. You don't want love. Tú quieres apariencia. You want appearance. Y ese deseo de demostrar. Ese deseo de demostrar. That desire to show. Y ese deseo de enseñarle a la gente que yo sí. And that desire to show people that I know. Que yo tengo. That I got. Que yo puedo. That I can. Has taken us a presentar una vida externa, to present a life externally, sin poderla sustentar con una vida interna, without being able to sustain the internal. Y por eso tenemos gente que son como los cangrejos nocturnos. And that's why we got people that's like kangaroos. Yo recuerdo que cuando yo buscaba cangrejo, well, I remember when I would go look for a crab. Los cangrejos tienen una dinámica. They have a dynamic. Que si tú lo alumbras de noche, that if you put light on a crab at la night, luz lo ciega, the light will blind them. Y en vez de correr, se agacha. And instead of them running, they pero había noche cover que alumbrábanos algo, the night when the light will come que parecía on, un cangrejo, that looked like a crab, pero no era un cangrejo, but it wasn't one. Era un cascarón de cangrejo. It was a shell of a y cuando crab lo agarrábanos, and when we grabbed it, y lo mirábanos, and we would turn it over, tenía apariencia de cangrejo, pero lo que tenía era el caparazón. Y ese es el problema de la iglesia de hoy. Está más pendiente a aparentar, so worried, aunque interiormente esté vacía. Dile que te quede cerca, se acabó el show. Lo show que enseñe over por fuera, show on the lo inside voy a tener por dentro. On the inside. Alguien vuelva a ser loco y grite amén. Alguien vuelva a ser loco y grite amén. Somebody scream amen. Entonces,
Then, queriendo exhibir, wanting to exhibit, estamos tratando de mover el cielo por sacrificios. We're trying to move heaven for sacrifices. No ayunas para su voluntad. You don't fast for your will. Ayunas para acelerar las cosas. You fast to accelerate things. Entonces, esta mercadotecnia cristiana. We live in this little market of Christianity. Está educando a la gente. Looking for people. Y se para el trapo de pastor aquí arriba. And they see the pastor on top. Y le dice a un nuevo creyente lo que otro le costó 20 años. What the other one cost 20 tú years. Tú lo vas a conquistar en dos años. You're gonna conquer it in 2 years. Y ese tipo dice gloria a Dios. God says amen. Alguien alabe a Dios. Somebody worship God. Porque estamos hablándole más al alma. Because we are speaking more to que the al espíritu. Than to the spirit. Por eso las prédicas. That's why preaching. El 90%. The 90% son más almáticas que espiritual. Or more, my God, to the soul than to the spirit. Porque los predicadores corruptos descubrieron. Because the corrupt Christians. Que es más fácil hablarle al alma que hablarle al espíritu. They think it's more easy to speak to the soul than to the spirit. Porque el alma se mueve con emociones. The soul moves with emotion. El espíritu se mueve con integridad. Ahora sí nadie alaba la gloria de Dios. Por eso los pastores que hablamos la palabra clara nos llaman fanáticos, religiosos. Eso no es fanatismo. Eso se llama pan al pan. Bread to bread. Y vino al vino. And wine to wine. En este país hay un problema. En este país hay un problema. In this country is a problem. Que el que no estimula no factura. That those that don't stimulate don't factor. Se fueron los de atrás. They left back there. Estamos ayunando. We fasting. Estamos orando. We praying. No para la voluntad de Dios. Not for the will of God. Estamos orando para él. We are praying for this. And we have a generation queriéndole doblar el brazo a Dios con ayuno. That they want to turn the arm on con somebody. Mañanita. Yes. Con 70 matutinos. With 60 ways of praying. Con clamores acelerados. With prayers on fast mode. Con pagar profetas express. With getting prophecies por Western express. Junior. My God, from Western Union. Que me digan lo que yo quiero. To tell me what I want. No lo que necesito. Not what I need to hear. Pero esa manipulación se acabó. Alguien alabe la gloria de Dios. No hay gloria sin Calvario. No hay tierra prometida sin desierto. ¿Quieres gloria? Vas a tener que vivir tu historia. Esa sociedad demandante. That society was very demanding. Está pidiendo que tú le enseñes. Asking you to show them. Te dicen, déjame ver tu prosperidad. Let me see your prosperity. Para creer si Dios está contigo. To believe if God is with you. Déjame ver. Let me see. Let me see. Let me see. Enséñame. Show me. Entonces nos han estimulado. They have stimulated us. A ser títeres del sistema. To be my God. Cartoons of the enemy of the system. Peso de gloria. People that carry weight of glory. Nunca lo demostraba con dádivas apariencia. Never showed it with so much appearance. Ahora me llama la atención. Now it calls my attention. Eliseo vivía en Samaria. He lived in Samaria. Casita de madera. A house of wood. No tenía jet privado. He didn't have a private jet. Pero cuando el rey de Siria lo mandó. With the king came. Asegurar, le mandó un ejército. He sent him an army. Yo le dije a Dios, pero para bregar con un solo, ¿por qué mandan un ejército? I said, God, why they send an army for y me dijo el Espíritu Santo, lo the que pasa es que el rey de Siria sabe the king of Syria knows que él no vive en la mejor casa, pero house. La gloria que porta, hay que asegurarlo. Por eso los ataques tuyos son más violentos que de it's los millonarios. Por eso el diablo no ataca a Shakira. That's why the enemy don't attack el diablo Shakira. Te ataca a ti. He attacks you. Que quizá no tiene curva. That you don't got curves. Pero vives entre carros de Israel. But you live within the cars of Israel. Y su gente de a caballo. He caught in his horses. El diablo le tiene miedo a eso. The enemy is scared of that. Y Dios me habló y me dijo. And God spoke to me and said. He señalado un tiempo.
There's going to be a time. Nadie me manipula. No one will manipulate me. Yo no sufro de depresión. I don't suffer depression. El bullying no me saca de the bullying will not take me out. Lo que la gente diga no empaña mi propósito. What people say does not cover my, keep my, tengo my purpose. I got the spirit. Y como tengo enfoque, and since I'm focused a lo que yo le puse fecha, to what I put a date, nadie se la va a cambiar. Nobody's going to change it. Yo pensé que alguien iba a alabar a Dios. I thought somebody was going to worship. Levante God. La mano, diga conmigo, hay una fecha. Tell somebody next to you, there's señalada a date. Para mí. A chosen date for you. Vengo a hablarle a gente que está aquí. I come to speak to people Dios here. Me dice que te diga. God says to tell you. No me pida que te enseñe la puerta. Don't ask me to show you the door de tu liberación. Of your deliverance. No te la voy a enseñar. I'm not going to show you it. Te voy a dar recursos. I'm going to give you resources para que soporte, so you can support hasta que la puerta se abra. Until the door opens. Dale la mano a alguien que tiene, recibe recursos. Aquí hay gente que no está en prueba. There's people that are here not in process. El Señor me dijo, aquí hay gente, en el culto hay gente que no está en prueba. There's people here in church that are not in process. Y le dije, ¿en qué están? And what they are. Le digo, en temporada de resistencia. In a temporary of resistance. My God, in a season of resistance. Una cosa es estar siendo probado. One thing is being, my God, challenged. Y otra cosa es estar siendo capacitado en resistencia. And one thing is being, getting capacity and resistance. Por eso Efesios 6 le da almas. Ephesians 6. No almas para vencer. Gives you souls, not souls to no defeat. Almas para resistir. But gives you souls to resist. Para que cuando termine el día malo. So when the enemy brings you, when you're in the bad time, and the enemy comes. Estés firme. You will be firm. Fuera de emociones. Out of emotions. Fuera de sensacionalismo. Out of sensations. Fuera de mensajes almáticos. Out of messages for your flesh. Quebrante, pero que transforme. A message that will break you but transform you. Me dijo, he said. Lo que están el lunes de fuego. He said those. The God told me, well, those are Monday of fire. Apóstoles, pastores, apostles, profetas, pastors, prophets, y laicos. My God. Solamente dímele. Only tell them que mi dedo fue puesto sobre una fecha. That my finger was put on a date. Y que cada día que avanzan en mí, and that every day they advance in me, la fecha se acelera. The day will get closer. Se acelera. It would accelerate. Y está a punto de cumplirse. And is about to be fulfilled. Y yo le dije, entonces, ¿por qué? And I said, why? Y me dijo, Isaías 55. Isaiah 55. Porque yo sé los pensamientos. Because I know the thoughts. Y quiero que sepas algo. And I want you to know something. Como son más altos los since they are higher than the heavens. Así es la manera de yo pensar. That is my way of thinking. Señora, aquí hay gente que está hablando lengua. God, is it this people speaking tongues? Pero no está listo para ver $100,000. But they're not ready for this. No. No. Porque si con 10,000 la arrogancia te agarra. If with 10,000, si te dan 100, el diablo te va a comer. Ahora si nadie alaba la gloria de Dios aquí. Dile que te queda cerca, no es crisis. Es capacitación administrativa. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile que te queda cerca, te están capacitando. El asunto no es cuánto quiero. The point is not how much you want. El cielo no mide la cantidad que pides. Heaven doesn't check what you ask for. El cielo mide el tipo de fundamento que tiene para poderla soportar. He checks the foundation you have to be able to hold it. Las glorias no se le lanzan a gente que no tienen fundamento. Glory is not danced for people that don't got foundation. El que tiene fundamento, la gloria lo eleva. Those that have foundation, the glory will elevate you. Fundamento, la gloria lo aplasta. If you don't have foundation, glory will put you down. ¿Cuánta gente YouTube conocemos? How many people we know on YouTube? Que lo que lo mató no fue un pecado, sino una gloria. That will kill them was not sin, but a glory. Gloria sin manejo. Glory without management. Bomba de tiempo para los ungidos. It's a bomb, my God, out of time por for the anointed Saul, ones. That's why Saul, le dieron gloria, they gave him glory sin fundamento, without foundation. Y el gobierno duró 40 and años, the problem is 40 years. Y 38, Dios no estuvo ahí. And 38, God wasn't there. Gobernó 40 años, governed 40 years. Solamente los dos años de humildad, Dios lo and only 2 years of humility. Porque cuando la soberbia viene, because when you come prideful, el cielo se retira. Heaven grieves. Bueno, le dañé la noche a unas cuantas gente aquí. I just messed up tonight for some people. Entonces déjate de estar diciéndole a la gente que el diablo te está atacando. Stop telling people that the enemy is attacking you. El cielo está trabajando directamente contigo. The heaven is directly working with you. Dile que te queda cerca, te están fundamentando. Tell the person next to you, they're founding you. Deja la lloradera. Stop crying. Que
ya Dios le puso fecha a la exaltación de tu casa. Yo creo que alguien tiene que gritar amén a eso aquí, por favor. Yo no vine a inventar con ustedes. Yo vine a señalar a alguien aquí que va a salir de esta reunión con el reloj de Dios en la mano. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Cuando alguien te critica, no le vas a hacer la guerra. Le va a decir, mire el reloj. El tiempo se está acercando. Lo que hoy es prueba, en los próximos días será testimonio. Yo siento la gloria de Dios aquí. Con esto termino. With this I finish. Incendicanda. El Señor me habló en días pasados y me dijo, túmame la teología. I told somebody next to de que la gente diga que están esperando en mí. Somebody told me, take out the mythology. Nadie está esperando. And that God is, I'm waiting for God. Nobody's si, waiting si on me. Si alguien espera en mí, yo estoy retrasado. If you're waiting on me, then that means I'm delayed. La realidad de la frase es, yo estoy esperando en ellos. The reality is, I am waiting for them. No digan, estoy esperando en Dios. Not that I'm waiting for God. Digan, say God is waiting on me. El que tiene los líos de doble ánimo, eres tú. Because the people that got issues is el not que you. Tiene el problema de ira, eres tú que le brinca a tu marido y lo aruña. No te pone pantalón chinga. Pero cuando Jezabel te agarra, ataca a ese hombre hasta verlo en el suelo. And leave him on the floor. Ah, que estoy esperando en Dios. Oh, I'm waiting on God. No, más bueno que así. It's so good that way. No, Dios dice, yo estoy esperando en ti. Everybody says, I'm waiting on cuando God. Cuando él llegó al barco, when he arrived, Cristo no estaba esperando los pescados. Christ was not waiting for the fish. Los pescados ya estaban ordenados. The fish were already ordered. El trabajo no era con el agua. The job was with him. El trabajo era con Simón. The job was with Simon. Por eso la pesca fue en el mismo lago. That's why it was there waited. Por eso la pesca fue con la misma red. That's why it went with the same net. Por eso net. La pesca fue con la misma yola. It was with the same cry. Porque la visitación no afecta lo material. Because visitation does not affect la visitación the afecta al que va a ser transformado. It affects those that are going to be transformed. A través de esa manifestación, alaba la gloria de Dios. Dile que te queda cerca de el show. So the person next to you stop y the deja show. La mala maña. Dile, deja el show. Stop the show. Y suelta la mala maña. And let go of the bad habits. Dios te quiere dar una iglesia grande, pastor. God wants you here. Pero que tú duras mucho tiempo trancado en la oficina con la secretaria. But you have a lot of time in the office with the secretary. Yo no concibo. I don't come. Que hay pastores que se reúnen con su secretaria. I cannot see how pastors unite with their secretary. Tiene que tocar la puerta. And how they're going to knock on no, the door. Close the door. No, honey. Ese marido es mío. That's my husband. Y quien se tranca privado soy yo. Ahora si nadie alaba a Dios aquí. Nobody worships dile que te queda cerca, reprende al diablo. Aleluya. Aleluya. Están ahí todavía. Muchas caras serias. There's a lot of serious faces. Porque mis pensamientos no, no son vuestros pensamientos. Because my thoughts are not your thoughts. Ni mis caminos vuestros caminos. Nor my ways your ways. Como son más altos los cielos que la tierra. Since it's higher than the heavens. Así than the son earth. Mis pensamientos más altos que vuestros that pensamientos. That is how my thoughts are more higher mis than yours. Caminos más extensos. In my ways more extensive than yours. Darte un consejo hoy. I have to give you this advice. Como desciende de los cielos la lluvia. Like in the heavens come down y this la nieve y no vuelve allá. It don't come back. The así snow. Es la palabra que sale. That is how the word comes. No retornará vacío. It doesn't go back empty. Sino que cumplirá su propósito. But will fulfill the purpose. A quien yo se la envié. And whoever I send y hará con esa persona. And with that person. Lo que yo diga.
What I say. En el cielo no hay retraso. In heaven there's no delay. El retraso lo tenemos los ungidos. The delays we have it. Usted no está en prueba. You're not in trials. Usted está en entrenamiento. You're in training. Para ser capacitado. To be to get ready. Pero es más fácil pegárselo a Naisa. But it's easy to give it to somebody else. Decir que son las 21 divisiones africanas. And say that it's the 21 divisions. Que reconoce que tú eres un ladronazo then for con you tu to finanzas. Know that you are a thief with your finances. Y que te pasa 15 y 30 y no reconoces el altar. Estás reprendiendo a mamón. You bringing money to mammon. Ay, te reprendo, mamón. Oh, I rebuke you, mammon. El mamón tú lo tienes adentro. Mammon, you have it on the inside. Lo de adentro no se reprende. What's inside you don't rebuke. Se vomita. You vomit it. Oh, my God. Y hay gente que está reprendiendo lo que tiene que vomitar. And there's people rebuking what they have to vomit. Y Dios me habló muy puntual. And God spoke to me punctually. Me dijo, hay gente que no se pueden descuidar. He said, there's people that cannot Éxodo, stop taking Éxodo care of themselves. Versículo 1. Exodus 32. Hubo un retraso en la llegada de Moisés. A delay in Moses' arrival. Y había un lío grandísimo. In a big situation. Y en ese retraso. And in that delay. Y viendo el pueblo que Moisés no llegaba. And seeing the people that Moses did not arrive. Le dijeron, Aarón. He said, Aaron. Él nos sacó de Egipto, pero ya no aparece. They told Aaron, he took us out of Egypt, but now he's not here. Haz un muñeco que adoremos. Well, let's make us something. Invéntate algo. Do a statue, do something. Por eso los líderes tenemos que tener en cuenta quiénes nos suceden. That's why the leaders have to know who we are. Y a quiénes dejamos ministrando el pueblo. And who is ministering to the people. Porque hay aarones esperando una brecha para corromper la ciudad. That there's people waiting for something to open to mess up the church. Está muy tenso aquí. This is extensive here. Intense. Aarón no pensó en el dolor de su hermano de sangre. Aaron didn't think about the pain in his brother. Él se dejó manipular el pueblo. He let the people manipulate him. Y hoy hay pastores que están predicando lo que el pueblo quiere oír. Their pastors preaching what the people para want to que hear no se vayan las tres familias que diezman. So that the three families that give tithes que se vayan ellos y que se vayan su cuarto. Let them leave and they must. El que comenzó la obra, él la va a financiar. He's gonna finance en este país. This, in this state, in this country. En vez del pastor dirigir la iglesia, instead of the pastor la iglesia directing the church pastor. My God, the church no is directing todas, the pastor. Not in all, pero en muchas, but in a lot. El grupito de los siete diablóconos. The group of the seven demonic. Son los siete trujillitas. Are the seven that want to que govern. Se reúnen a puertas cerradas. They get together behind a planificar las traiciones contra el líder. Ahora sí nadie alaba la gloria now de Dios. Worships God. Pero Dios está diciendo. Saying, voy a desbaratar los grupitos. I'm gonna break groups. Y los hijos de Coré. And the la tierra Coré. Se lo va a tragar. Ahora si nadie alaba la gloria de Dios. Now nobody worships. Ya Moisés no llega. Moses doesn't arrive. Aarón. Aaron. Por favor. Please. Levántanos algo. Lift something. Haznos algo. Do something for us. Porque hay gente que está yendo por la apariencia, no por la esencia. There's people that come with appearance and some with essence. ¿Cuántas cosas que se parecen a Dios pero no son Dios? There's things that look like God but they're not God. ¿Cuántos movimientos de fe que parecen espirituales? Movement of faith that looks spiritual. Pero Dios no está metido ahí. But God is not there. Porque en el altar hay más familiarismo que propósito. Because on the altar is more family than purpose. Hay que dejar muchachos que cante arriba. There's people that's on top. Porque hijo de una sobrina del pastor. Because there's the daughter of the. Pero el muchacho cuando canta se pone la mano aquí. Ahora si nadie alaba la gloria no, de Dios. No lo estamos discriminando. Pero si está medio raro, weird, hay que dejarlo para que se sane abajo. El altar no sana a nadie. Hay que meterlo para el quirófano. Cuando se enderece, lo subimos para acá. Now we put it back up. Pero but la presión de grupo. The pressure of the group. Lo cucuclan. We cuckoo clans, y the los, KKK, y los séquito, séquito, and the KKK, y los sátrapas, and the satrapas, han querido dominar, have wanted to dominate, el gobierno sacerdotal, the government, lo primero of the que priest, hace el espíritu de Jezabel, the first thing Jezebel's spirit does, es usurpar la autoridad, is come against the authority. Yo no tengo líderes vitalicios. I don't have leaders in my life. Este mes me metí, le dije, todos los que están en cargo se van para normal, miembro normal. I told them everybody that got a position, they're going to be normal leaders. Todos los domingos unjo tres grupos nuevos.
is a new group. No le pido permiso a nadie. I don't ask permission to nobody. Voy al monte y le digo, Señor, ¿a quién tú quieres con los caballeros? ¿A quién tú quieres con la dama? ¿A quién tú quieres con los niños? Hay sacerdote consultando al hombre antes que consultan a Jehová. Pero en esta generación se acabó el vitilleo. Se acabó el compadreo. Los del altar son los que Dios elige para la altar. Let's go. Se acabó la manipulación. The manipulation is over. Se acabó el amiguismo. The friendship se is over. Se acabó el PRM. All your calls. Ustedes no van a entender eso. You're not going to understand that. Yo se lo explico después. I'll explain it after. Danos algo. Do something. Y un muñeco que vaya delante de nosotros. Grab a teddy bear or something that goes before us. He said, take off all your jewelry. Y vamos a quemarla. And let's burn them. Mientras el hombre de Dios está buscando el destino del pueblo. While the man of God is looking for the destiny of the tenemos people. Gente dejándose llevar por la manipulación de la multitud. There's people letting themselves be guided by the manipulation of the multitude. God told me clearly. Yo señalé un tiempo. I picked the time. Nadie me manipula. Nobody manipulates. Nadie me tuerce el brazo. Nobody turns my arm. Nadie me hace que yo acelere lo que yo le puse. Nobody makes me accelerate what I put time a on. Mi tiempo. On my time. Yo he puesto una señal. I have put a sign y señalé un tiempo and I chose a time para una exaltación for an exalting con mucha altura with a lot of temporada de cumplimiento a good season for fulfillment. Y con esto cierro mi culto. And I said, y Dios me habló y me dijo, Michael, God said, Michael, mi palabra que salió de mi boca, the word that came out of my mouth no retornará will not go back voided, sino que hará lo que yo le diga, but what I said, con quien yo diga, with who I say, pero pido un solo favor, but I asked for one favor. Primera de Pedro 5:6. First of Peter 5:6. Say with me, humble yourself. Conmigo, bajo. Eso es lo que nadie quiere, pastor. La gente quiere estar arriba. Somebody that's on top. Entonces, Pablo está diciendo, God is saying, go down. Ahí no hay ahí no hay aplauso. There's no applauses there. Ahí no monetiza. They don't prophesy. Ahí no hay publicidad. There ain't no public there. Ahí nadie dice mi predicador favorito. My favorite preacher. Porque abajo lo que hay es secreto. Abajo lo que hay es humillación. Y él los exaltará. Cuando sea. Dile que te quede cerca sobre mi cabeza. Hay un tiempo señalado. Alguien alabe la gloria. ¿Están listos para lo que le voy a soltar? Estoy sentado. Profetizando frente a los próximos millonarios de esta generación. Alguien grite amén a eso, por favor. Dile que te queda cerca, no me critique. Es cuestión de tiempo. Paso tacando a la calle. Mira, a veces yo me levanto sometimes y me huelo. I smell myself. Y la piel me huele abundancia. And it smells like abundance. La piel me huele a propósito y a milagros. It smells like purpose and miracles. A veces estoy hablando con la gente y siento que poder. Sometimes I'm speaking to the people and I feel this power. Profetizando. Yo vine a eso. Yo vengo a este país con visa. I come here with visa. Nadie viene a este país con una visa. Yo tengo ya 9 años de día. No puedo venir mucho. I got 9-10 years with a visa. I can't be here. Nadie viene a este país por un día. Nobody sees me. Que los predicadores que facturan andan por días para alargar sus días. Because the preachers that come, they speak with days so they could be y here longer. Y cuando Sánchez me dijo un día, I told Sanchez, I'm coming one day. Me han llamado más de 30 pastores. Quédate, te extendemos. More pastors have come. Porque stay. Hay gente que no quiere pagar la gloria, quiere montarse en gloria. They don't want to pay the glory. They want to get on the mira, glory. No te des a consumir. Don't get yourself consumed. A gente que no quiere pagar el precio de lo que with people portas. That don't want to pay the price of porque what you te consumen y luego te critican. Because they will use you and they criticize you. Alguien alabe la gloria de Dios. Somebody worship God. Aleluya. No tengo precio, pero nadie me consume gratis. I got $2, but nobody consumes me free. A los cerdos no se le echa perlas. You don't send pearls to the pigs. Porque los cerdos no saben manejar riqueza. Because pigs don't know how to manage riches.
Por eso la gente de destino, the people of destiny, analiza hasta dónde va a poner 10 pesos. Analyze where you're going to put even $10. Porque hay gente que tú siembra en ellos y esterilizan tu semilla. Because there's people that you give to them and porque they sterilize your seed. Su simiente está maldita. Because their womb is cursed. Y quien tiene una finanza malograda, and who has a bad finance, tú no puedes vincular tu tesoro con el tesoro de ellos. Ahora si nadie alaba la gloria de Dios, este ministerio va a saber en quién va a sembrar, a quién le va a soltar la palabra, a los cuervos. No se le da carne fresca. Ellos viven de cosas podridas. Hágale la mano así. Go like this with your hand. Es mi temporada. It's my season. Abrazando. No, no puedes responder. No puedes responder. You can't respond. Porque si responde lo daña. Because if you respond, you'll mess it up. Cuando alguien está para ser expuesto, when someone is ready to get no puede salir en su defensa. They can't get out and come on in defense. El 99.9 de veces que Dios te expone. Because 99% of the time God luego te va a exhibir. Shows you, because he's going to then exhibit you, my Dios God. Nunca te pone si no tiene un plan. He never puts you if he don't got a plan. Por eso el hombre de la mano seca, that's why the man of the dry hand, le digo, ponte en el medio. He said, get in the middle. Cuando Dios sabe que te va a sacar de la prueba, when he knows he's going to take you out the entonces trial, él hace que todo el mundo lo sepa. He's going to make everybody see mientras it and know. La mano seca no se va a restaurar. Once the hand is dry, mira, hay monstruos que tú peleas y hay fight. Demonios que Dios te ha liberado en and privado, que si la gente supiera que tú pasaste por ahí, ellos no creyeran en tu ministerio, pero Dios te lo trabajó en privado hasta el día de poderte exhibir. Aquí hay gente que cuando le toca ministrar, there's people here that when they got a minister, la gente lo ve llorando y cree que por el gozo. The people see them praying, they think it's because of joy. Es porque ven la promesa. It's because they see the promise. Visitando su impureza. Visiting their impurity, Dios mío. Wow. Y cuando tú ves lo que Dios promete visitando tu incapacidad. And when you see what God promises, tú dices solamente Dios pudo hacerlo. Or is that just me? La gente me está aplaudiendo y queriendo foto conmigo. People giving me a hand clap and taking pero pictures. Pero no sabes que yo peleo con unos monstruos que ni yo mismo me quiero. But they don't know that I fight with these monsters that I don't even want. A veces me trago la habitación y por no golpear a nadie le doy puño a la pared. Sometimes I'm in the room and for not hitting somebody I punch the wall. A veces tengo una visitación de un viejo hombre que me quiere matar. A visitation comes of somebody who holds. Tengo que decirle tú no sales de aquí. And tell me you don't want to come out. Yo doy un testimonio y la iglesia se rió en estos días. My God. La pastora, mi esposa, nosotros estamos recién paridos. My pastor, she is just el embarazo gave birth. De mi esposa fue mucho tiempo en cama. And her birth was a lot in laying in bed. Los hombres que saben que embarazo en cama es incapacidad de bendición para el marido. How many know that if somebody am giving birth in bed is a problem? 8-7 months without seeing the blessing. No puede salir a buscar una prostituta. And I can't go get a prostitute. Tiene que subir al monte a guardarte. I gotta go to the mountain and take care of myself. Y recuerdo que Dios estaba usándome en ese tiempo de manera violenta. I remember God was using me violently. Y llegué a una tienda dominicana que se llama Jumbo. And I go to a store called Jumbo in DR. La cajera de Jumbo, una muchacha muy elegante. And the cash register, an elegant girl. Me dijo, usted es mi pastor favorito. She said, oh, my favorite pastor. No, yo no sé. Y me dijo, yo me acuesto viéndote. I go to sleep seeing you. Y me dio la mano. And she gave me her hand. Y me apretó el dedo. And she squeezed my finger. Y yo jalé la mano. And I hugged my hand. 7 meses sin ver a Linda. 7 months without seeing Linda. Y me dijo, cada vez que venga Jumbo, paga aquí. And every time I go to Jumbo, I'll stop here. Pastor, ¿te sentiste tentado? No tentado, me sacudió. She didn't tempt me as she ¿te shook gustó? Me. ¿Te gustó? Did you like it? No, me visitó en un tiempo de escasez. It visited me in a moment las tentaciones of, no vienen with nothing. Cuando tú, las tentaciones no vienen cuando tus áreas están suplidas. The temptation does not come when you are sustained. Joanna está en cama. My God. Joanna está en cama. Joanna's in the bed. Yo no puedo ir a la cama y decirle a Joanna la cajera me jaló el dedo. I can't say Joanna the girl pulled porque my finger. Porque le voy a empeorar el embarazo. Because she's pregnant. Ahora yo tengo que prender mi jipeta. Now I gotta rebuke my jeep. Salí de Jumbo. Get out of Jumbo. Para volver al otro día a comprar la caja. To go to the next day. Pero me fui en la noche para el monte. But in the night I went to the mountain. Y a las 11:54. And at 11:54. Me puse la mano en la frente y le dije, dedo del diablo. Diablo, suéltame. Finger of the devil, let me go. Y cuando me levanté, le dije, soy libre del dedo. I'm free of my finger. Ustedes no están entendiendo lo que estoy hablando. You're not understanding what I'm saying. Tú sabes por qué tú te ríes. You know why you laugh.
Porque eres demasiado hipócrita. La sinceridad te abre los cielos. Ahora si nadie alaba la gloria de Dios. Volví a Jumbo. I went back to Jumbo. No va a volver a Jumbo. I didn't go back. Porque aunque te liberaron del dedo. Because although they pulled my finger. No tenga contacto de nuevo con él. I didn't have contact. ¿Dónde radica el problema de ustedes? ¿Dónde radica el problema de muchos de ustedes? You know where the problem is of you guys? Es que no solamente pecan. That you don't just sin. Sino que se encariñan con la piedra. But you get love with the rock. Todos trompezamos. We all fall. El peligro es cogerle amor a la piedra. The problem is loving the rock. Dios me habló claro. And God spoke to me clearly. Y me dijo, mientras llega la exaltación. He said, while the exaltation comes. Guarda silencio. Be silent. Hace 8 días se levantó un hombre de la televisión y me maldijo. 8 days a guy from TV got up and cursed perro. Me. He said, you dog. 1900 mensajes, ¿cuándo le vas a responder a Casablanca? They said, when are you going to respond to him? Y yo le dije, ¿de qué hablas? What are you talking about? Yo no puedo responder al ajo y cebolla donde ya yo estoy comiendo abundancia. I cannot respond to onions when I'm eating abundance. Los equipos solamente hacen ruido a gente que van delante. Egyptians make noise to people that go in the front. El que mira lo que se dice atrás. Those that look at what's said behind them. Y el de tiempo de conquistar adelante. They're not in time to conquer was in front. My God. Hay gente que quieren que tú conviertas tu unción en un show. There's people that want to convince your anointing to a show. El alma más fuerte de un ungido se llama el silencio. The biggest arm, my God, tool porque is silence. El silencio tuyo obliga al cielo a hablar. Because your silence lets heaven speak. Usted no está listo para esta conversación. You're not ready for this conversation. Come on. No. Yo no vine a hablar con babies. I didn't come to speak with babies. El que tiene mente de gallina y síndrome, whoever has the mind of a chicken, que le encantan gusanos, they love worms. Su unción la convierte en un show. Their anointing becomes a show. Pero el que tiene mente de águila, but those that have a mind of an eagle, in the highness. Y los cuentos de la tierra, ellos ni se dan cuenta. They don't even know about what's going on están on earth. Tan despegado because they're just so much away from the alturas, earth. They in the highness. No le permiten el contacto the con highness los does gusanos. Not let them contact with themselves Dios with worms. Fue muy específico aquí. God was very specific yo vine here. A cumplir una asignación. And I came to fulfill una something. Predica en Nueva York. When I went to New York. Me voy a mi casa. I'm going home. Sin contrato, un diálogo de amistad. With a contract or dialogue of cuando friendship. Cuando este ministerio cumplió un año. When this ministry was a year, I was there supporting the man of God. There wasn't a lot of shows, a lot of nothing. There was nobody promoting me. But everything big starts small. Yo vine a cumplir una asignación. I came to fulfill an assignment. Estoy rechazando millones por mantener mi integridad. I'm rejecting millions to resist my integrity. Hace poco día el presidente mandó al frente de mi iglesia a una persona y le dijo, dígale cuánto necesita para un templo. The other day, the president sent somebody to ask me for money. Soy amigo personal del alcalde que ojalá me esté viendo. I'm the friend of somebody over there, an important man. Del the governor over there. The prophet yo, profeta de of the governor is me. No da un paso si no consulta lo que yo puedo. They don't make a step unless they speak to me. Me ofreció $100,000. He offered me $100,000,000. Dominicana, 5 millones de pesos. Dominican money. Le dije, no necesito eso. I don't need that. Yo quiero que entres a la nómina porque necesitas ayuda. I want you to go into what we have dije, to vote because I need you need help. Muy responsable porque sé que todo el mundo lo está viendo. I'm seeing, I know everybody's seeing it. Le dije, si entro a tu nómina me convierto en tu empleado. The thing is, if I go into that, I'm going to be your employee. Déjame fuera de la nómina para seguir siendo tu profeta. Let me be out of that so I can be the tenga prophet. Que decirte la verdad, decirte so when I gotta tell you the truth, I tell you. Yo no me voy a alquilar. Ahora si nadie alaba la gloria de Dios ahora. Ofertas como panelista. Contractors. De los programas más prestigiosos de mi país. Of the programs in my country. Le digo yo no soy un showman. I'm not a show guy. Ni tampoco trabajo con mundo de entretenimiento. No, I work with a world of los entertainment. Los últimos 18 meses yo he rechazado ofertas multimillonarias. The last 18 months I denied multi-million offers. It was offers. And I pay a temple of $2,000. And when I told God, I want you to do me a favor. Because we got crazy people. But lower the volume for me. In the park. And where there's parks, there's a lot of crazy people. Every time somebody comes, there's 15 crazy people. Other crazy people are there. I said, God, let's make a business. We're already 300 people in 4 years.
Send me people that will help me with the $100 million a month. Don't ask me to send you what you have. What I have, he says, people of government, people of around the city. Don't ask for what you have. But I just have people that are processed. In the temple, in the second floor, 16 men, breakfast, lunch, dinner, Wi-Fi, and clothes. Money. They're only there praying and sleeping. Strong men. Send me them to carry the cross. He said, don't send me what you have. Don't ask me for what you have. I don't have. You have it all. Who are going to finance? They are. From them. In the next 20 months, I'm going to lift the business people, people of highness. Inheritance that was holding, they're going to be released. I said, God send it. De golpe. En un año y seis meses, in a year and 6 months, se van a liberar. It's going to be delivered. Y el más sencillo de lo que se congregan contigo, and the more simple people van a pagar el congreso entero. Yo pensé que alguien iba, esta palabra es para aquí también. Yo estoy profetizando en esta casa que cualquier hermanito sencillo de esta casa va a poder financiar cualquier proyecto de 35 mil o 40 mil dólares. Yo pensé que alguien iba a gritar amén a eso, por favor. Pues Dios me habló. He said, loosen the word and go back home. Now my tablet just finished breaking. I'm going to continue to invest everything. Y yo le dije, ¿qué? I said, what? Me dijo, esta noche, tonight, quiero que le hable a los que están ahí. I want you to speak to those. Y dímela a ellos, tell them que no me pidan puertas. Not to ask me for doors. Que le voy a dar recursos para resistir. I'm going to give them resources to resist hasta que el tiempo se cumpla. Until the time is fulfilled. Yes. Le dije, pero ¿cómo cierro? How do I say? Me dijo Génesis capítulo 21. How do I close Genesis 21? What's there? Me dijo, míralo. He said, look at it. Y visitó Jehová Sara. And Jesus, en el Jehovah tiempo que Sarah, había dicho. In the time that he said. Y en el tiempo señalado. And in the chosen time. He didn't visit her before time. Tu presión no saca a Dios de comunión. Your pressure does not take God of communion. Yo separé una fecha. I separated a time. En el tiempo señalado. In the chosen time. Cuando su capacidad humana terminó. When your human capacity finished. Entonces vino su visitación. There's a visitation. No vine como evangelista. No sé, I didn't come like evangelist. No sé si me puede sentir que estoy operando en una unción profética. I don't know if you know that I am in a prophetic anointing. Y la visitó. And visited her. En el tiempo señalado, it was a chosen time. Como lo había dicho Jehová, like God has said. La visitó. He visited her. Lo dijo, he said it. Como lo había hablado, the way he spoke. Y Sara concibió, and Sarah conceived. Y dio a luz un hijo, and gave birth to a en son. El tiempo que Dios in había the time dicho. God has said. Ya se dijo, ya fue señalado, it was signed and y ya tiene un tiempo de manifestarse. And now has a time of manifestation. Dicho. Said poder creativo, power, creative power que va acomodando las cosas that en starts el tiempo accumulating señalado. The things for the specific time. Lo que hoy es lágrima, what today is tears, en los próximos días será testimonio. It will be testimony. Pastor, yo lo que puedo ver en el espíritu es gente cortando cinta. What I can see in my spirit, una letra people. En el aire que dice inauguración. People, inauguration, inaugurating. Cuidado con ella. Brindo conda. Y el Espíritu Santo me dice, mi tijera. And the Spirit said, my scissor. Va a cortar. It's going to cut. Cosas que fueron esperadas por años. Things that was waited for mi years. Mi tijera viene a cortar. The scissor comes to cut. Pastora, estoy poseído por el cielo. I am possessed by heaven right siento now. Siento que Dios me tomó. I feel that God took me. That see, languages are going to change. The Spirit says new tongues. He said levels and wars. Wars of high level. The level of war you have will be of the visitation. This is being filled of a whole atmosphere.
Columna torcida se van a enderezar. Towers that are crooked are going to get straight. Mira, estoy ahí sentado, pastor. I was se me acerca una mujer ahora mismo y me dice, a woman comes and says, escucha esto, pastor, viniste hace 4 años aquí. You came 4 years ago. Cuando te me acerqué te dije mi sobrina es estéril y no pare. I told you that my daughter was sterile, she couldn't give birth. Cuando salga del culto ve donde ella. And you said when I come out I'll go to her. Suéltale la palabra. Let the word give to her. Y la mujer se me acerca, no sé dónde está, y me dijo el mismo tiempo que tenía que no venía a la iglesia. The same time you had you to come to church. Ese mismo tiempo tiene mi niña con 4 años. Alguien alábela. Ella está por allá atrás, ven aquí. Yo no vine a jugar aquí, Rafael. Yo vine a soltar una palabra de parte de Dios. El Señor me dice que te diga en este día. A partir de este día, hay gente que sale de ser inquilino y se convierte en propietario. Alguien tiene que gritar amén aquí. Toca a 2 personas, dile en el tiempo señalado. Dile, ay santa, se acabó el luto. Se fue. Ataca batería. Oigo la voz de Dios que me dice, se acabó el luto. Mira. Su ataca. Dios mío, ¿qué es esto? Extenda. El Señor dice, el luto se acabó. Pastora, viene el día de gloria. Viene el día de santo. Yo siento bailar, siento correr. Suata. Le dije a Dios, dame el tema. I said, God, give me the theme. Le dijo, ¿vas a predicar? You're going to preach con el tema. With the theme. Ya señalé un tiempo. I already chose a time. Y le dije, entonces, I said that. Y digo, mis fechas no se cancelan por huracán. My dates do not get canceled because of hurricanes. Ni por gobierno. Nor because of governor. Ni por inflación. Nor inflations. Ni por la subida ni la bajada del dólar. Nor the high or the lowering of the dollar. Ni por Biden ni por Donald Trump. Nor for Donald or Biden. Mis promesas no dependen de status. My promises are not no dependen depend on de status. Condición de salud. They do not depend on the condition mis of your health. Promesas son eternas. My promises are eternal. Aquí hay personas que esta noche la eternidad lo va a visitar. There's people here that eternity is going to visit them. Oh, senda la agua. Conocer, levante la mano, los pastores están aquí. Lift your el hands. Señor me dice, pastores, prepárense. Pastors, get ready. Sus iglesias serán conocidas como la iglesia de las señales. The el Señor me dice que te diga, ya no van a consultar a los brujos. Antes de ir a la emergencia, van a ir a tu altar. Oh, yo siento la gloria de Dios ahora. Lo van a traer en silla de ruedas. Pastor Sánchez, hay gente que va a venir en muleta, podrido, con cáncer en los senos. Y dirán, llévelo a Nual, que allá hay un hombre que le pone la zapaga. Oh, yo siento la gloria de Dios. Ha fluido en palabra, ha fluido en fe. Pero esta es la era de los milagros. No quiero ni un culto sin oración de sanidad. Te quiero enlazar las naciones. Específicamente, hace mucho que no das una cruzada grande en México. El Señor dice, te meto a México. Pasada. Te meto a México. Y quiero una sede en México. Levántame mi casa en México. Ya te di el nombre de la ciudad. Ya te puse los hombres que te van a ser fiel. Levanto una estructura en México. Y en medio de la crisis en México, yo levanto mi casa. Alguien puede alabar a Dios ahora. Y así como viajas a Ecuador a dar cobertura, viajarás a México, Chihuahua, Tamaulipas, la frontera. Ay, Dios mío, Tijuana. Yo siento la gloria de Dios. ¡Alaba! Hace 5 años, ¿sabe cómo te llamaban los pastores? Un muchacho que pastorea en New Jersey. Cambió el idioma, ahora dicen el pastor Sánchez. Porque te consideraron un niño por verte haciendo cosas de grande con edad de niño. Me creíste desde el día 1, dice el Señor. Y como me creíste, te la confié la unción. Sin saber preparar una prédica, sin hablar bonito,
sin poner la S donde va, pero me creíste. Y en este décimo año, que se cumpla una década, te regalo otra década más de gloria indetenible. Los próximos 25 años, alguien alabe la gloria de Dios. Los próximos 25 años sobre ti marcarán un antes y un después. Alguien puede alabar a Dios aquí. Y oigo la voz de Dios que me dice: lo que la escuela ni la universidad pudo darte, mi altar te lo va a regalar. Los diplomas que tú no tuviste, tus hijos lo van a tener. La escuela, la huepa. Dios mío, alguien puede alabar a Dios ahora. ¿Están listos? Are you ready? Y le dije a Dios, ¿de qué se trata? What is this about? Y el Señor me habló. And the Lord spoke to me. Y me dijo. And said. En el tiempo señalado. In the specific chosen time. En la fecha específica. In a specific date. Visité a Sara. I visited Sarah. Lo hice porque lo hablé. I did it because I spoke. Y lo que hablo no cae al vacío. And what I speak don't fall to void. ¿Quién habló eso de ti? Who said that about you? ¿Por qué lo dudas? Why do you doubt it? No lo habló un político. It's not a political person. No lo habló un concilio, ni un apóstol. Not a council or apostle. Lo habló el cielo. Heaven spoke. Y cuando el cielo lo habla, and when heaven speaks, aunque en el periodo de cumplimiento hay un silencio, or in the period of fulfillment there's a silence, ya la fecha fue señalada. The day was already chosen. Vuélaselo. Roshandalama, shandalama. Va a oler diferente. You're going to smell differently. Mis señales serán tu apellido. My signs will be your last name. Oí la voz de Dios. Oigan esta palabra profética. Hear this prophetic word. ¿Alguien tiene un baby aquí? Somebody has a baby here. Varón. Tráelo. Bring him, bring him. Put him. El Señor me dio esta palabra y me dijo, cierra con él. He said to speak. Me digo, mucha gente dudó de tu llamado. A lot of people doubted of your calling. Y puso en tela de juicio tu asignación. A lot of doubted, put in judgment. Cuando David derribó a Goliat. When David defeated Goliath. Saúl se hizo que no lo conocía. He acted like he didn't know him. So. Pero 15 días antes. But 15 days before. Él estaba tocándole el arpa en su propia casa. He was touching the harp of his own house. Pues hay gente que te va a aceptar como adorador, pero no como rey. There's people that are going to accept you like a worshiper, not like a king or a queen. Hay gente que te va a aceptar como común. They're going to accept you like no common, como empresario. Not like a business person. Hay gente que te va a aceptar como un pastor de 55 miembros. They're going to accept you of the pastor of 55 él no members. Va a creer que tú vas a comprar una esquina entera. But they're not going to believe that you could buy a whole corner. Por favor. Please. Por favor. Ama a la gente hasta donde ellos te acepten. Love people to how God accepts. Pero no dejes que te metan el odio de lo que ellos no entienden. But don't let them put into you what they don't understand. Deja que la gente calcule como sea. Let them calculate how they want. Todo lo que se va a desatar es atento a gracia. Everything that's going to be of that grace. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it. Cuando la gente te pregunta cómo lo lograste. When people say how did you do it. Vas a decir atento a gracia. You're going to say to the grace. Nehemías 2:8. Jeremiah 2:8. El rey aprobó la construcción. Nehemiah 2:8. The king approved the construction. And when he approves the construction, Nehemiah dice, he says, te pido un favor. I ask you for a favor. Háblale al jefe de la madera. Speak to the boss of the wood. Para que me den la madera para construir todo. So they could give me the wood to construct everything. Y el Señor le dijo, the Lord said, todo lo que Nehemías pida, everything that you want, le sea concedido. It will be given. Dice, y el rey se lo concedió. And the king conceded it. Porque la mano benéfica de Jehová, because the wonder-working hand of God, estaba con Nehemías. Was with Nehemiah. La mano benéfica de Jehová está con ustedes en Puerto Rico. The wonder hand of God is with you in Puerto Rico. Por eso no pudieron venir a pastorear en América. That's why you couldn't come pastor in America. Porque la oferta fue grande. Because the offer was big. El diablo en la pandemia le ofreció de todo para tumbarle el The enemy in the pandemic wanted to offer you everything. Pero Dios dice, es que no son pastores de una iglesia, son padres de pastores. Él le teme a la palabra apostólica porque ha sido tan desacreditado lo apostólico que cuando la gente habla de un apóstol lo que piensa en anillo, en estafa, en engaño y tener cabras manipuladas. Lo apostólico está conectado con paternidad y sembrar en ADN en huérfanos que nunca tuvieron padre. ¡Aganda! Padre de multitudes, tú y tu marido.
ronda, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, dice ella. Mío es el oro y mío es la plata. Lo haré tan rico que no creerán la gente que es limpio, pero soy yo, Jiré, porque mi mano benéfica está sobre ustedes. ¿Sabe cómo le llaman a esta reunión? Cita divina. Dios me trajo. Dios me trajo, mi hermano. Dios me trajo. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, tenemos Jesus. In the name of Jesus Christ. Al doble correrás y no te cansarás. Estoy tan interesado en ti que me meto en tu salud. No vas a envejecer. Los años pasarán. Te llamarán, te podrás meter en el grupo de los jóvenes y no te identificarán. Porque le fortalezco a niveles que los 60 años vendrán y no se le van a ver. Porque yo soy Dios que guardo tu entrada y tu salida. Y de aquella familia descarriada yo la traigo al altar. Sus hijos ministrarán en el mismo altar que ustedes ministran. Ellos serán los adoradores de... ¿Alguien puede alabar a Dios ahora? En el altar yo siento la gloria de Dios. Porque aunque se han preparado secularmente, ahora viene la visitación. Agarra el pastor que le cayó una unción fuerte ahora. Levante su mano, vamos a orar. Esta fue la palabra que Dios me dio. Saúl va a ignorar el día que tú llegues donde él con el resultado de lo que él pidió. Lo que me gusta, Rafael, my question. Que Saúl no pidió nombre, pidió cabeza. Saul didn't ask for a name, he asked for a head. Me traiga la cabeza, le doy el botín. Whoever brings me the head, I'll bring, give them everything. Cuando el chamaco le trae la cabeza, él when no, he él brings no the head, la cabeza, dice, ¿quién es? He doesn't look at the head, he says, who is it? Él es que toca el arpa. He is who plays the harp. Hay gente que, voy, repito, te van a aceptar como un cantante. They're going to accept you like a worshiper, pero like no te a conozco, singer. Te van a querer aceptar como un matador de gigantes. But not like a killer of giants. David dijo, dile que no me conozca. Tell him not to know me. Ahora dígale que él pidió la cabeza, que me entregue mi botín. He asked for the head. Give. La próxima vez que la gente cuestione, the next time people question, tu visitación, your visitation, no le hables de tu nombre. Don't speak of your name. Show them the head. Y Dios me habló y me dijo, and God said, Sarah habló esto en el verso 6. Sarah spoke this in verse. He is the heart of my message. Y Dios me habló y me dijo, and God spoke to me and said, la expresión de Sarah, the impression of Sarah. Verso 6 del capítulo 21. Verse 6 of 21. Entonces, Sarah dijo, then Sarah said, 30, años sin hablar, 30 years without speaking, desde la promesa al cumplimiento, from the promise to the fulfillment. Por eso la gente cree que no se va a dar. That's why people think it's not going to happen. Porque ellos te vieron decirlo, pero no lo han visto. Because they saw you say it, but it's not fulfilled. Por no ver el cumplimiento, están dudando de su promesa. And because then they haven't seen it, they're doubting of your promise. El Señor me dice que te diga, and the Lord tells me to tell you, no vas ahora, you're not going now, a decirle cómo está. To say how they are. Cuando te pregunten cómo va Sara, when they ask you how Sarah, put the child in front. Le vas a enseñar a Isaac. You're going to show them. Esto fue lo que Dios me dijo. La expresión de Sara fue esta. This is what her expression. Dios me ha hecho reír. God has made me ready. Todo el que lo vea, and everybody that'll see it, se va a reír conmigo. Is going to laugh with me. Le dije, ¿qué? And what? Digo, el proceso tuyo, your process, será la risa de multitudes. Will be the laugh of multitudes. Lo que te ha costado 25 años de espera, it was 25 years of será waiting. El devolver del aliento a los que te rodean vuelvan a reír. Was to give hope to those that will start to laugh around te you again. Permití el proceso a ti porque me di tu capacidad de aguantar. I permitted the process because I saw that you can no wait. No le permito prueba a nadie que no mido primero su capacidad de aguantar. He doesn't process somebody si that te he doesn't see that can hold vivir, it. If I let you live, es porque me di tu capacidad de resistirlo. It's because I saw your capacity Uy, to resist. Cuando la gente te pregunte de dónde salió, when people ask me where it come from, show them Isaac. Cuando la tía bruja tuya te diga y Dios lo hizo, when your witch aunt says God did it, show him as Isaac. Amargura. Everybody that was in agony, cuando te vea cargando tu promesa, when they see him carrying your se va promise, a reír contigo. He's going to laugh with you. Le vas a devolver la risa a mucha gente. The laugh, you're going to give it a lot. La burla se terminó. Cuidado con ella. ¿Están listos para que oremos? Are you ready for prayer? El Señor me dijo, ora por herramientas. Woo.
He said, pray for tools. Aquí hay gente que va a soportar los momenticos que quedan. There's people that are gonna para su exaltación. Wait for the little bit that happens for their exaltation. Me digo, dile que no suelte la actitud de Abacú. Tell them not to let go of Abacú's attitude. Cuando el pastor le hacía hacia la cara, when he looked at me, yo veía Abacú. I would see Abacú. En el capítulo dijo sobre mi guardia. He said, upon me is. Y sobre la fortaleza firmaré el pie. And upon the fortress I'll firm my feet. A ver qué se me dirá. That to see what it will say. Tocante a mi queja. Yes. Porque hay un momento que tus promesas se retrasan. There's moments that your promises y tú tienes derecho a reclamarla. And you can ask. Y Jehová me respondió. And God, my God, responded. Actitud. Attitude. Posición. Position. Y carácter. In character sobre la fortaleza, upon the fortress afirmar el pie, I'll firm my para feet ver lo que se me dirá, to see what will be said a mi queja, to me. Y Jehová me respondió, and God responded, coge el lápiz, take the pen, escribe la visión, write the vision y declárala en tablas, and declare them in tables para que corran los incrédulos y so la lean, all the people that don't believe, porque aquí se cumplirá, we'll see it will be fulfilled, y no fallará, and it will not fail. A eso yo vine a Nueva York, that's why I came to, a eso vine a Nueva Jersey, that's why I came to New Jersey, a gritarle a 400 gente to 400 people que se acerca los días del cumplimiento. Alguien tiene que volverse loco y gritar amén a eso. Levante la mano y diga conmigo, yo creo la palabra. Say, I believe in the word. Y creo en el cumplimiento. I believe in the fulfillment. Dile que te queda cerca, es cuestión de tiempo, no te desesperes. Vamos, sacude la mano, dile, es cuestión de tiempo, no te desesperes. Oh, yo siento la gloria de Dios aquí. Oh, yo siento la gloria de Dios aquí. Mira cómo está soplando el cheque. Son las 11 de la noche, pero yo estoy viendo que los ángeles van a comenzar a compasearse por el auditorio. Gloria que no veo. ¿Están listos para que oremos? Quiero que todo el que está acá adentro haga un movimiento como que está caminando. Abracanda la basana bacaya. Ebranda la cata la basana. Ebracanda. Con mucho respeto, mira a tu vecino, prepárate. Get ready. Porque vamos a correr. Porque se acerca el cumplimiento. Se oye, se oye, se oye. Pastor Sánchez, se oye una gran lluvia. ¿Están listos para que oremos? Alguien abra la boca y diga conmigo, lo creo. Ponga su oído así, con la mano en su oído. Grab your ear. Es la palabra de cierre. No se ve. Así es. Se oye. You hear it. Se oye una gran lluvia. You hear a great rain. Los que tienen espíritu profético tienen la capacidad de oír las cosas antes de verlas. Yo no me parezco a como predico, déjame hacerlo como Dios quiere. Hoy los oídos son abiertos. Ears open. Porque la respuesta de oírlo, the response to hear, dará la fortaleza para esperarlo. Will give you the fortress to wait. ¿Oíste esa vaina? El que oye, those that hear, no está desesperado por lo que no ve. It's not desperate for what's coming. Porque la gente de destino oye las cosas antes de verla. People of destiny hear it before it comes. Por eso comes. El profeta le dijo, dile que ande rápido acá. He said, walk quickly. Porque ya se oye. Because you hear it. Y cuando el criado le dijo, la nube es pequeña, le dijo, de eso se trata. He said, the cloud is small. Mi Dios, de nube pequeña saca grandes aguas. God takes out big pouring rains. La gente no alabó a Dios a lo que acabo de hablar. Yo quiero orar. I want to pray por 260 personas, for 260 people that are here, que necesitan ser envuelto en una unción de cumplimiento. That need to be in an anointing of fulfillment. Brando, andala. No me tengan ese nivel. Sube la vaina. Brandi, cándala. ¿Están listos para que oremos? Aquí hay gente que van a ser investidos con nueva armadura hoy. El Espíritu Santo dice, te revisto de lenguas de guerra. Ese idioma el diablo no lo entiende. Porque el diablo te va a tentar en español y le vas a responder en lenguas. Branda cata, no quiero que esté hablando español aquí. Acérquense todos los que puedan al altar, todos los que puedan al altar. Acérquense todos los que puedan. Arriba, bien alto. Yo estoy rodeado. Yo estoy rodeado.
casa. Oigo la voz del Espíritu Santo que me dice casa por casa. No oigo el pueblo. Casa por casa. Familia por familia. Y oigo la voz de Dios Figueroa que me dice restitución. Cosas devueltas a sus dueños originales. Todo el que quiso apoderarse de lo que te toca tiene orden de desalojo hoy. Mañana martes el teléfono va a comenzar a timbrar. Puertas que estuvieron cerradas por años se liberan esta semana. Alguien alabe a Dios. Currículos que estaban olvidados. Promoción de empleo. Ay, santa, este pueblo está muy callado. Jehová dice: a donde otros entran con diploma, tú vas a entrar con la unción de mi espíritu. Ay, santa, a donde otros necesitan cuña, tú vas a entrar atento al poder de Dios. Ay, santa, calla. Habrá alguien que grite: lo creo, pastor. Alguien, ¡epa! La andacatada santa. Que unción desde allá atrás, a donde está la televisora. Hasta aquí adelante, el fuego va a comenzar a caer aquí adentro ahora. Opa, anda la calla, dame monitores. Opa, canta la calla. Ahí viene, opa, canta la calla. El que sienta pelea, que pelee. Shhh, ataca batería. Uy, esto se va a salir de control aquí. ¿Quién dijo que no hay Pentecostés en Nueva York? ¿Quién dijo que todavía se habla de? Ahí viene, santa. Se acabó la burla del diablo. El Señor dice: vas a profetizar. Oh Dios, ay, santa. Ordeno que toda serpiente retroceda ahora. Reprendo todo espíritu. Mira, ataca batería. Lo siento la guerra. Ay, santa. Agárrala. Desaparecen los fibromas. Desaparecen las células cancerinas. Desaparece el tiroides. Desfata. Mira. Yo no oigo el pueblo. Yo no oigo el pueblo. Dame sonido de guerra. ¿Dónde están los profetas que profetizan? Sube. Mira eso. Ordeno que ese espíritu que atacó tu familia salga fuera ahora. Se rompen maldiciones de 40 años. Mira, santa. Pacto de brujería. Espíritu de herencia. Y cuidado con esa niña. Espíritu maldito. Eres papa. Grita y suéltala. Ay, Dios mío, siento la danzarina bajo una unción. Figueroa, sube aquí arriba. Rafael, sube aquí. Rapidito. Suena la pastora Joana, sube aquí. Todo el mundo tómese de las manos. Cierren los pasillos. El Señor me dice: Michael, con este pueblo, agárrense de las manos y hagan un muro de contención para que los demonios no puedan. Agárrate. Quiero que todo el mundo ponga un pie adelante y uno atrás y haga este movimiento conmigo. Dios mío, esto se va a salir de control. Y cuando esa persona que tienes agarrada, dile: estoy haciendo muralla por ti, para que lo que te ataque no pase. Ahí viene. Mira. Ay, santa. Pastor Reyes, cosa. Dios mío, Miguel Sánchez, como en los viejos tiempos. Mira. Allá atrás. La serpiente se cae. Ataca, pianito, ataca. Lengua, pataca, sacúdele la mano y dile: receba. Mira. Wow. 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 Wow.
mío, ¿qué es esto? Vete acá ya, serpiente para atrás, espíritu de amenaza. Yo estoy rodeada. Yo estoy rodeada. Levante su mano arriba. ¿Están listos? Dámele duro a esto. Este se llama Kenny. ¿Cuánto están listos para el rompimiento? Gloria. ¿Cuánto están listos para el rompimiento? Aquí hay personas que no profetizaban, Jairo, pero van a profetizar. Y Saúl no era profeta, Rafael, pero el día que Dios los separó, dice que fue mudado en otro hombre. Dale la mano a alguien y dile: hoy te van a mudar en otro hombre. Alguien tiene que alabar a Dios ahora. Hay una mujer que va a ser mudada. Hay un satacaya. Hay un, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Fuera, 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 fuera. Agárrala, que la están mudando en otra guerrera. La babada sana. Ordeno que toda enfermedad, mano arriba y grite fuerte: voy a profetizar, aunque nadie me conoce, voy a profetizar. Dios mío, esto se va a salir de control aquí. No pare de orar en lengua, no pare de orar en lengua. Dios mío, mira eso. Managuana. Esa mujer sabe a lo que vino. ¡Epa! Ella le dijo al diablo: se acabó la burla. ¡Vamos! Dios mío, padre, ¿qué es esto? Sánchez, ahora mismo se están desbaratando espíritus de brujería. Enviaciones africanas. Pactos del diablo en Venezuela. Pactos en la frontera. Espíritu de depresión. Espíritu de aflicción. ¡Ah! Alguien grite: para atrás, para atrás, para atrás. Hágale la mano a mí con así y grite fuerte: se acabó, se acabó. Ay, Dios mío, se acabó, se acabó, se acabó. Mira, 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 mira. Fuera, 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 fuera. Philip, nadie te conoce como profeta. Para todo el mundo tú eres hijo de Cis, el dueño de las burras, de las asnas. Pero cuando las burras se pierden es porque te van a cambiar la asignación. Si tú percibes que se te perdieron las burras, es porque hay un cambio de investidura. En el mismo sitio que la buscaba, ese día no la encontró. Aquí hay gente que Dios le va a cambiar la costumbre por la revelación. No se mueva nadie. Y Saúl le dijo: ¿qué es lo que viene? Antes de que tú llegaras, Dios me dijo que te guardara porción. Porque Dios nunca te invita si no prepara dónde vas a llegar. Lo que tú estás calculando cómo se va a pagar, ya el cielo lo facturó. Ya yo financié ese templo. Ya yo financié. Todo lo que tenga que ver contigo ya está pago. Lo que pasa es que a ti te está dando brega asimilarlo, porque es tan alto que tu nivel de fe no alcanza. Pero a eso fue que yo vine aquí, a decirle a esta generación que hay un cambio de investidura. Y le digo: Samuel, hoy ves esa compañía de profetas que va pasando, te vas a meter en medio de ellos. Tú no eres ni profeta ni hijo de profeta, pero a partir de hoy te mudo en otro hombre y vas a profetizar. Baja. Levante su mano derecha y diga conmigo: no soy profeta. Ni hijo, no moramos, ni hijo de profeta, pero estoy en la compañía. Dale un codazo a tu vecino, dile: estoy en una atmósfera profética donde lo imposible no existe. Bueno, Dios mío, y cualquier cosa puede pasar. Levante su mano arriba. Lo grande del caso es que no soy yo que voy a profetizar. Aquí hay gente que va a sentir que la boca le arde. Lenguas de guerra.
Aquí hay gente que ni cristianos son y el Espíritu de Dios lo va a arrebatar. Alguien puede decir, yo lo creo, pastor. Así que yo quiero que mujeres a mujeres y hombres a hombres, ven acá, pastor Rafael. Branda, le dé la mano a alguien así. Póngase frente a mí, pastor. Deme sus dos manos. Agárreme ahí. Mujeres y hombres a hombres. Si es familia tuya, no lo agarre, búscate otro. Brenda Candalabas. Dios mío, ¿qué pasa aquí? Se le despertó el espíritu profético al. Gloria a Dios. Pastor Sánchez, estoy viendo a la gente que le va a coger fuego. Fluye. La garganta. Grita a esa persona, no soy profeta. Pero estoy en la compañía. Grítale, en tu mano está mi milagro. Y en la tuya está el mío. Cuando yo cuente hasta tres, le va a sacudir la mano y le va a decir, toma tu milagro y dame mi milagro. Ahí viene. A la una, a la dos y a la tres. Mira. Comienza a pasar en casita, ya en la casa. Tómate de la mano, tómate de la mano, tómate de la mano. Gloria. Yo estoy rodeado, rodeado, rodeado. ¡Más! De una gloria. ¡Más! No veo, no veo. Y vos, sin mirarte, yo te siento. Y no puedo detener la paz. Alguien diga, estoy rodeado. Suelto acá, acá. Suelto. Vamos, levanta tus manos ahí donde tú estás, en actitud de recibir. Alaba y ama, llama. La unción se está moviendo, su presencia está ahí. Tu gloria aquí está. No me puedo resistir ante su gloria. Tu mano cubre el templo. Alguien levante la mano. Ahí está, cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está el fuego sobre esa mujer. Ahí está el fuego. Dos cosas y vamos a casa. Dos cosas y vamos a casa. La primera que voy a hacer es orar por algunas cinco mujeres que no tienen baby. Lo otro que voy a hacer es orar por 26 personas que no son cristianas y que necesitan reconciliarse y renovar su pacto con Dios. Las estériles de este lado, los amigos que necesitan renovar su vida aquí. Y amaso. Las estériles, suban si está apartado, si está frío, no te está congregando. Hoy es el día de que te alinee con Dios. No te quede ahí. Si usted trajo un amigo, tráigalo. Tráigamelo aquí a mano izquierda. Ábreme espacio ahí, Carlos, por favor. Todas las que quieren. Un aplauso a Dios por el primero. ¿Quién más me dice, pastor? Yo me voy a reconciliar. Aplauso, acércate. Vamos.
Si hay alguien al lado suyo ahí que usted trajo, que no es cristiano, dígale, ahora es, ahora es. Son como 25, pastor. Tráelo, tráelo. Un aplauso a Dios por los que están viniendo, un aplauso. Emocha, mara, vaya, vaya, son. Hoy es tu mejor momento. Si está apartado, no te está congregando, hoy es el día, hoy es el día. ¿Quieres, baby? Esa mujer, ¿qué le pasó? Una que iba a subir. ¿Qué es lo Cércate, que, amigo. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Tiene marido? Claro que sí. No, no, quédese ahí ya. Hay momentos que Sara pasa de ser la que sirve a la que le sirve. Amazon. Levante su mano, 5. Wow, qué unción. Atrás de ella. Espíritu de Dios. En el tiempo señalado. No te quedes ahí si sabe que Dios está tratando contigo. Voy a contar hasta 3. Acércate a él. Ustedes van a comenzar a sentir como un calor en el estómago. Abashama. La que sienta náusea, escúpalo. Se abre esa matriz. Toda infección en los ovarios desaparece. Concibe el fruto. Quita el hernias, fibromas. Nombre de Jesús. Ahí viene. Brando le canta. Que el mañana nombre de Jesús. Tienen que ir a una tienda de bebé y comprar pamper. Pa, 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 pa. Ropa de niño. ¿Tiene una mujer ahí tú? Evo shabakatarabahaya. No. Oh, vaya. Ahí viene. Voy a contar hasta 3. Las 5 serán llenas. In the name of Jesus. Padre, lo que he soltado es profético. Y al cumplimiento de la palabra viene sobre ella. Tócala, Jesús. ¡Tres! Ahí viene. Más. Honralas. Más. Más. Atrás, atrás. Toca sus vientres. Toca su útero. Toca sus ovarios. Alef, aliba, yama, kayama. Fructifica, multiplica. Arabos, amaya. Que el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo lo quiere, varón o hembra? Hembra. Amaca y amayaso. Estel. Estel. ¿Quiere parirlo este mismo año? Sí. Parirla. Shamaca tarabashanda. ¿Cómo crees? El nombre de Jesús. Shamanamayemas. Por el amor y el servicio de esta mujer al altar. Gracias, Espíritu Santo. Recompénsala con Samuel. Amasu y tarabandorobos. Que el nombre de Jesús. Vengan aquí. Hecho está.